Canadá se acaba de ganar un enemigo muy poderoso. Las mañas de sus amos en Washington fueron contagiadas al gobierno canadiense y ahora están por pagar un precio muy alto por ello. Trudeau está tentando a su suerte y puede sumarse a los líderes que se atrevieron a ir contra países del BRICS y terminaron tirados en el suelo. El gobierno de Trudeau tiene sospechosas intenciones en una región de la India y busca inculpar al gobierno de Modi en un hecho criminal grave. Pero la agresión no quedó sin respuesta y el gobierno indio dio un golpe en la mesa. La nación norteamericana se pone en contra al país más poblado del planeta y todo indica que se arrepentirá de haberlo hecho. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En los últimos días, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bharat, India, expulsó a un diplomático de alto rango en respuesta a las graves acusaciones realizadas por la Casa del Gobierno de Canadá. En su última intervención pública, el presidente de la nación norteamericana, Justin Trudeau, acusó públicamente al gobierno de Nueva Delhi de estar implicado en el asesinato de un activista indio radicado en la Columbia Británica del territorio canadiense. En esa intervención realizada el 18 de septiembre, el presidente Trudeau dijo que existe un potencial vínculo entre el gobierno de la India y el homicidio de Hardeep Singh Nihar, un líder de la comunidad Sikh. Este personaje era partidario del llamado Khalistán, un proyecto de Estado independiente que los separatistas Sikhs pretenden crear en el noroeste de la India, algo que atenta directamente con la soberanía india. Además de la acusación, el mandatario canadiense se atrevió a explicar que cualquier participación de un gobierno extranjero en el asesinato de un ciudadano canadiense en suelo canadiense es una violación inaceptable de la soberanía. Debido a esta denuncia, el canciller canadiense Melanie Joly anunció la expulsión de un diplomático indio de alto rango, presunto jefe de la inteligencia india en Canadá. La respuesta de Nueva Delhi no se hizo esperar. Al día siguiente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India calificó de absurdas e infundadas las acusaciones de Canadá, criticándola por proporcionar refugio a terroristas y extremistas jalistaníes. Para el país gobernado por Modi, esta cercanía de una potencia del G7 con elementos de grupos separatistas es muy peligrosa. En esas regiones conocen muy bien cómo actúan las potencias hegemónicas utilizando grupos étnicos, políticos o religiosos para sus fines geopolíticos. Naturalmente, para el gobierno indio no es una simple afrenta esta posición del gobierno canadiense. La historia reciente en Asia Menor le ha dado más de una lección al gobierno indio sobre cómo actúan las potencias extranjeras y por eso Modi da un golpe en la mesa. El alto comisionado de Canadá en la India fue convocado hoy e informado sobre la decisión del gobierno de la India de expulsar a un alto diplomático canadiense radicado en el país. Puede leerse en el comunicado de la Cancillería. Se ha pedido al diplomático en cuestión que abandone la India en los próximos 5 días, así agrega el anuncio hecho por el cuerpo diplomático de Modi, donde además se explicita las grandes preocupaciones que existen al respecto de este accionar de Trudeau. Hay una creciente preocupación del gobierno de la India por la interferencia de diplomáticos canadienses en los asuntos internos y su participación en actividades en el país, así sentencia dicho comunicado, dejando entrever que el gobierno indio va en serio. Para comprender el contexto de las preocupaciones del gobierno de Modi, vale recordar que el territorio Sikh se encuentra cerca de Pakistán, un rival histórico de India, cuya separación en 1947 fue apoyada por el Imperio Británico, que se encontraba en retirada de su antigua colonia india. Ya en la década del 70, en Pakistán, hubo una guerra civil que provocó la separación de la parte oriental, la cual pasó a llamarse Bangladesh, una separación apoyada por el gobierno indio de ese entonces. Se considera que los movimientos actuales encuadrados en el Khalistán, los cuales reclaman territorios en las fronteras de India y Pakistán, son una forma de venganza de Pakistán por la separación de Bangladesh en los 70 para debilitar a India. Pero es muy notoria la influencia de Canadá en este proceso. Muchos de los líderes y personajes influyentes de los Sikhs se encuentran en ese país.
y el gobierno canadiense no oculta su postura al respecto. Pero entonces vale preguntarse, ¿por qué a Canadá le importa tanto esta situación? Ottawa no es reconocida por su ayuda desinteresada en distintas zonas del mundo, mucho menos en regiones tan alejadas como el noroeste de la India. Pues la respuesta es, como siempre, muy simple. Esa región de India es una de las más importantes económicamente. Hacerse con el poder de esa región es controlar un comercio y un desarrollo económico difícil de calcular. Aquí vale tener en cuenta de que, si bien India se convirtió en el país más poblado del mundo desplazando a China de ese lugar, la realidad es que su población está muy concentrada en distintas áreas, así como su desarrollo económico. La región que reclama los grupos SIGs es uno de los territorios. Naturalmente, a Canadá poco le importan los reclamos, genuinos o no, de esos grupos. Trudeau está más interesado en los beneficios que su gobierno puede tener al apoyar una independencia de esa región. Teniendo en cuenta este contexto, se comprende mejor por qué el gobierno de Modi está dispuesto a reaccionar contundentemente ante las provocaciones de Canadá. Nueva Delhi ya le dejó en claro que no siga metiendo sus narices allí. No obstante, es probable que Canadá haya adquirido los malos hábitos de sus amos en Washington y no entienda de relaciones diplomáticas respetuosas, algo que no sería muy raro dado el comportamiento de Trudeau en los últimos meses. En este sentido, vale recordar cómo Xi Jinping lo puso en su lugar cuando en la reunión del G20 en Indonesia del 2022 le dio el reto de su vida al decirle que había actuado muy mal por filtrar a la prensa las conversaciones que tenían un carácter diplomático reservado. Con esta reciente acusación de Trudeau al gobierno indio, se abre un conflicto que parecía estar dormido y Canadá se gana un nuevo enemigo. Ottawa no tuvo mejor idea que darle una cachetada a la cobra real y ahora deberá pagar las consecuencias. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.